Yo he pasado unos exámenes estatales que, en fin, son como la muerte y como el demonio, son iguales para todos hasta cierto punto y me he ganado una plaza de por vida y si alguien me dice, su rendimiento es, pues yo digo, mi rendimiento, tengo una plaza fija. Esto en ningún otro oficio podría hacerlo, podría decirlo. De hecho, han implantado una ley que es que si el desempeño del profesor no es bueno, sabes lo que será eso, pues lo retira de dar clases y se lo lleva a un almacén a que esté, yo que sé, jugando con una pala de ping-pong, pero sigue cobrando. Sigue cobrando. Evidentemente, esto de llevar al profesor a un desván y que siga cobrando es una medida de represión que ejercían los comunistas contra los disidentes. A los profesores que no eran afines, pues si no los mandaban a la cárcel, los mandaban a su casa cobrando, pero que no se presentaran a dar clase. Y desde luego no es lo ideal. Ese Estado, el comunista que te manda a casa o el actual que te puede mandar a casa, aunque esa ley no, afortunadamente no está ahí por poner, como muchas otras cosas. Pues eso no es lo ideal, pero el Estado que me paga a mí para que dé clase y les enseñe a los chiquillos a Fray Toribio de Benavente o a Fray Diego de Landa, pues eso sí me parece algo beneficioso y no tiraría el Estado a la basura. Porque tirar el Estado a la basura sería tirar a la basura a Fray Toribio de Benavente, por ejemplo. ¿A quién le importaría Fray Toribio de Benavente, si no fuera porque el Estado subvenciona, esto imagino que tiene una subvención del quinto centenario, director de. Bueno, algo habrán trincado, algo habrá. Bueno, en fin. Que no, eso de un tradicionalismo no estatal, no. Y añade, en pos del ruralismo a los Hobbit Town. Me asquearía profundamente vivir en el país de los Hobbits. Yo soy partidario de las megalópolis, de una megalópolis con parques y jardines, de acuerdo, pero que cubra todo el territorio nacional. Y ahí está mi vídeo sobre qué necesita Linares, qué necesita Linares. Lo último que quiero es vivir en esos agujeros, aunque limpios, dice Tolkien, aunque limpios de los hobbits. Concluye, mi pareja apuesta por falangista. Bueno, pues evidentemente ha quedado claro que este público no se caracteriza por ser mayoritariamente femenino, el público de este canal. Entonces, su pareja no ha visto muchos vídeos, porque, no sé, cromosómicamente, no lo sé. La mujer no es. La mujer. Como sexo no está predispuesta a ver este tipo de cosas, parece ser. Aunque afortunadamente, cada vez son más las espectadoras que lo desmienten y a las que mando afectuosísimos saludos. Y además desmienten que genéticamente las mujeres no. Pero bueno, su pareja no ha visto vídeos. En el caso concreto, no hay. No, no, falangista, no. Luego. Un tal Alucine dice, ¡Viva Stalin, censurador reaccionario! Entiendo que esto es irónico porque insultarme como censurador alabando a Stalin es una contradicción de. O sea, si yo borro un comentario, soy un censurador y si Stalin te manda al gulag, pues no. O destruye todos tus libros y los. No, no es censurador. Zaer 1, a ver qué puede haber aquí. Parece que es una cita, conservador con cierta tendencia a la anarquía, y firma esta cita como JMBM, es decir, José María Bellido Morillas, entiendo, pero yo diría que esta cita es de Borges, la cual, bueno, en fin, la puedo hacer mía y es ajustada. Sin embargo, Carlos JJG, que colabora mucho, es un izquierdista que ve estos canales por apertura de mente y tal, dice, eso es parecido al buenismo o al ateo catolicismo, que es lo mismo. No, que va a ser parecido. Borges, que va a ser parecido a Gustavo Bueno. Luego aquí hay un señor con barba, de apellido Gutiérrez. O sea, no quiero que luego decida borrar el comentario y pedirme protección de datos y que tenga que ponerle una etiqueta al vídeo, ¿no? Un señor con barba, que hay muchos,
se apellida Gutiérrez, que también hay muchos, dice: percibo su pensamiento como escéptico. Bien. Además, escéptico no, es de los, no de los que niegan, no como eso del círculo escéptico de Alfonso Gámez en el Correo Vasco, que da explicaciones de Scooby-Doo para cualquier fenómeno inexplicable. No, eso me parece una patochada, el decir, no, el manuscrito Voynich, pues es una falsificación del siglo XV. Oiga, que la tinta es del XV, es una falsificación para engañar al emperador en el siglo XVI. Oiga, que la tinta es del siglo XV. Da igual. Tiene un capítulo dedicado a los mitos de la Navidad, que eso da vergüenza leerlo, tan anticientífico que es. O sea, los escépticos esos me parecen unos bufones ridículos, completamente. Escéptico es, como decía don Julio Caro Baroja, creo que en Las brujas y su mundo, sí, en ese clásico, al hablar de escépticos como Pedro de Valencia: escéptico no es el que niega, sino el que duda. Hermenéutico y empírico. Bien, todo esto está bien. Creo que el mensaje, de modo pedante, intenta indagar sobre su posible filiación ideológica. Imagino que se refiere al vídeo que he hecho. Yo le tengo por libertario posibilista. Eso también está bien, libertario posibilista. O sea, esta gente se ha enterado, no como la otra que viene aquí. Han hablado de Gustavo Bueno, han hablado de Paloma Pájaro, han hablado del comunista este. No, pero esos fueron educados. Bueno, da igual, han hablado de mi estrella, de... Yo vengo aquí a insultar y ni me preocupo de... Hago como Julián Assange, o Assange, o como puñetas se pronuncie, y me cago en las paredes del consulado del Ecuador y me voy. Bueno, en realidad no se van mucho, a muchos los he hecho, claro. Pero aquí no he borrado ningún comentario. Cuando vea algo borrable, lo borraré. Efectivamente, es que el sueco lo carga el diablo. Y él creo que es sueco. Por cierto, que vi un artículo, creo que de Vice, titulado "Todos somos Julián Assange cagándose por las paredes". Vamos a ver, Wikipedia en inglés suele dar la pronunciación, porque como los ingleses no saben cómo se pronuncia su propio idioma, Assange. No, es Assange, así se pronuncia. Bueno, ya sabemos una cosa más, completamente inútil. Bien, seguimos. Que por cierto, me tengo que ir a las aulas nocturnas, ya va tocando. Bueno, sí, en fin, bueno, vale, concluyamos. Que sí, que me esperan ahí mis afortunadísimos alumnos. No es broma, qué diablos. Tienen mucha suerte, porque viendo lo que hay, podría haberles caído algo infinitamente peor. Eso no me lo puede negar nadie. David Navarro. Bueno, también es un nombre así que se puede... como no hay foto, pues... Nos habla desde el ala conservadora del anarcopapismo tardío. Como esto del anarcopapismo es una ideología que he acuñado yo para responder a esta gente, así como cuando me preguntan ¿quién eres? Como cuando llaman por teléfono, soy tu padre. Bueno, pues... ideología. ¿Desde qué ideología habla? Desde el anarcopapismo. Y este señor sabe. Juan E. Punto. Y pone una foto de Aristóteles, a ver si está a la altura. Dice: he visto varios de sus videos. O sea, habla desde América, entiendo, porque lo demás, en lo demás respeta las tildes. Nunca encontré manera de encasillarlo en una línea. Si tuviera que decir algo, es que es un filósofo a la vieja usanza, bien, entendiéndose, amor por la sabiduría, no profesión de soy sabio, sino me gusta la sabiduría, está bien, le tiro varas, le tiro los tejos. Ahora parece ser más filósofo quien más acepta el mundo que ve, pero eso no es lo que se puede encontrar en este canal. La demanda actual de todo interlocutor de saber de qué línea se le habla, creo que proviene de acuerdo a saber cómo puede luego contestar. Ah, sí, se ha perdido un poco con la sintaxis, pero es que precisamente es... Si yo le digo, oye, llevas la chorra fuera, tiene que saber de qué ideología soy para decirme calla, puto rojo, o calla, facha de mierda. Eso es lo que ha querido decir.
Esa contestación siempre viene acompañada de un juicio moral. Lo que usted dice es correcto o incorrecto porque está diciendo las cosas desde la línea correcta o incorrecta. Es decir, porque es bueno o malo, lo típico. Abusos de menores en la consejería de... Vale, ¿qué partido gobierna en esa comunidad? ¿Para condenarlo o para callarnos? La posibilidad del debate queda así anulada, puesto que no hay suelo común donde puedan ponerse dos interlocutores, y si lo hay, el debate sería superfluo, puesto que ambos estarían de acuerdo en todo. Eso tiene que ver con una mención a Hoppe que hay más... En fin. Arturo León dice, un José María Bellido morillista. Rechazo y renuncio completamente los ismos. Ya a la vez ha escotado, porque con su nombre no se podía hacer un ismo. Escotadismo, suena fatal. Dice, por cierto, uno no es quien para venir a donde se da calidad gratis y en abundancia, esta pitanza que doy, a exigir nada, pero qué bueno sería el tiempo en pantalla que ocupan las respuestas a gente como la que comenta, fuera, hombre, que, pues me procura a muchos espectadores que a lo mejor se quedan para ver a Pío II, para ver a Ferdowsí, o para ver a Dante. Bueno, pero él preferiría que el tiempo estuviera ocupado, fuera ocupado por algo como una serie de sus experiencias aprendiendo las lenguas que sabe. Pero lo digo en un momento, ¿cómo se aprenden lenguas? Pues evidentemente no leyendo gramáticas que uno se queda dormido. Con tiempo, echándole tiempo, aprender lenguas no es una cosa de esfuerzo, sino de tiempo, poco a poco, uno va recibiendo una educación por imágenes, como en la ciudad del Sol de Campanella, uno ve rótulos de tiendas, uno ve un rótulo en Los Simpsons y ve la traducción, poco a poco, muy, muy poco a poco, sin prisa, sin prisa. Y además la práctica es la clave de que la lengua se quede. ¿Que no hay tiempo? Bueno, pues los métodos de Asimil de los años 50, se pueden leer desde el principio hasta el final. Hay cosas parecidas, por ejemplo, un manual que se hizo Marcos Leffler de ruso él mismo, y como no tenía caracteres rusos, los dibujó e hizo unas planchas de... Pero bueno, eso para el ruso. En general, están muy bien los manuales o el estilo de manual de los años 50 de Asimil, porque están hechos para inmigrantes laborales y están muy bien. Yo qué sé. En español para aprender alemán para irse a Alemania en plan vente a Alemania Pepe, o en francés para aprender holandés e irse a trabajar a Holanda. Bien, los del norte de Francia, ¿verdad? Que se vayan a Holanda, asimil. Y si no, pues tiempo, ver películas, calma, mucha calma y poco a poco. Y sobre todo ponerse a leer y a ver cosas, a ver lo que uno entiende. A ver lo que... A lo mejor entiende una palabra, pero bueno, venga, y seguir con paciencia. Y así se aprende lenguas desde mi perspectiva. Luego cada cual tiene su capacidad y su método. Yo tengo muy poca capacidad para aprender lenguas, y si me leo una gramática, desde luego me duermo, y el oído lo tengo en la otra punta. Así que yo aprendo lenguas con mucha calma, con tranquilidad, disfrutando. Hay que ser siempre un diletante. Soy un diletante de las lenguas. Yo, qué palabra tan curiosa. Uno ve la etimología. Por supuesto, para saber una cosa hay que saber más cosas. Calma, y si hay prisa, como cuando tuve que examinarme para coger plaza fija, los métodos de Asimil. Lamentablemente no existe Asimil de latín, Asimil de sánscrito, pero bueno, lo que se parezca a eso. Luego entiendo que esto es un comentario irónico. ¡Ay! Lo he editado. ¡Ah, sí, vale! Tal Pablo Minecraft 2019, o sea, como Chorramán 3000, dice en mayúsculas, todo en mayúsculas. Deje en paz ya a Fortunata Pájaro Hernández y Bahamonde. Con lo cual entiendo que esto es irónico, porque darle a Paloma Hernández Pájaro Fortunata el apellido de Franco, pues es como decir viva Franco y su puta madre. Eso pedazo de post islamista, hipervegano, fútbol demócrata, ultracatólico, lolicón, jopeano y bragueta abierta, Cthulhu materialista y encima calvo. Yo entiendo que alguien que usa la palabra lolicón tiene que ser joven. Espero. Entiendo que esto es un simpático muchacho que... Estoy por borrarlo porque mucha gracia no... Bueno, lo dejamos. Sobre todo porque tiene gracia esta mención a Hoppe, que tiene que ver con lo dicho antes. Hoppe viene a ser a la dialéctica
lo que San Anselmo de Canterbury o de Aosta, según los italianos, a la ontología. Su argumento es como el de San Anselmo. Escogerse por los cabellos para salir de lo que decía Schopenhauer. Es como el barón de Münchhausen saliendo del pozo, saliendo de la ciénaga, de la charca, tirándose de su propia coleta, que encima es coleta de una peluca. Bueno, pues eso. Bien, David Martínez, que tiene una foto de un lobo, creo que es del Hombre y la Tierra, o de Fauna, de Félix Rodríguez de la Fuente. Madre mía, cada vez menos tiempo y mis alumnos me esperan. Bueno, dice, esto tiene 2 días, además, espero que no queden muchos, porque realmente hay prisa. No, pero bueno, don José María, una sugerencia quizás estúpida por mi parte, por cierto. Hay alumnos que sí me llaman don José María, digo, pues, qué curioso. Y me pregunta, ¿ha llegado don José María? Digo, pues, bueno, en fin. El doctor Bellido también está bien, don José María. Bueno, en fin. Bien. Lo importante es que no digan señor José María como sostres a Carlos Navarro. Señor Carlos. Bueno, don José María, una sugerencia quizás estúpida por mi. Estúpida. Bueno, a ver el teclado. ¿Y por qué no sugerir un debate entre ambas? ¡Ah, qué cachondo! ¿Por qué no sugerir un debate entre ambas partes? ¿Entre qué partes? Si yo ya tengo un vídeo diciendo que no iba a debatir con esta mujer, ¿y por qué? O sea, ya hay un vídeo sobre esto, mi no debate con Paloma Pájaro y un saco de más gente que no protestó, que no tuvo idólatras que vinieran con teas y orcas y por lo tanto ahí se quedaron, en cambio. Esta mujer tiene un montón de cuentas que creen importante quedar por encima, tener la última palabra y por eso hasta aquí estamos, ¿verdad? Generando contenido. Bueno, que cada parte defienda sus postulados, todo de una forma constructiva y respetuosa. Si respetuosa, sí, pero constructiva, ¿qué van a construir? Si con una frase los he dejado en ruinas, cuando sacó Armesilla esto de la esfera, si con una frase los dejas, hostia, vamos, los dejas en cueros, ¿qué van a hacer? Esta gente nunca va a debatir conmigo, primero porque no tiene que responder, no tiene que responder, por eso manda esta gente que dice los mayas se extinguieron y este tipo de tonterías, y segundo, esto no genera dinerete, ellos se mueven por el dinero. No van a debatir conmigo en la vida. En cambio, por ejemplo, Armesilla, pues estuvo casi lloriqueando, hizo amagos de llorar cuando Jordi Wild no lo cogió para debatir con él. Se quedó. Y dijo, pues no voy, porque no, porque resulta que Rayo decía que no iba a ningún debate y a este sí va, porque está promocionando su libro. Entonces no voy. Claro, Rayo va por la pasta y tú también irías por la pasta. O sea, lo que mueve estos debates no es un. ¿Qué dice aquí este señor tan cachondo? No es, dice, el debate por el debate, para el debate, dialogar, reflexionar, ser crítico. De eso no van los debates. Van de generar followers. Es como le decían a el Rubius, no, a una novia del Rubius. Arpía, que estás. No, creo que usaran esa palabra. Bruja o. Bueno, que estás con él por los followers. Estás con él por los followers. Me pareció tan sensacional, tan fantástico que los followers pudieran ser un bien. Y al final sí que se convirtieron en un bien. Digo, esta gente, ¿qué más le dará que lo sigan o no? Porque eso es dinero. Entonces, lo que mueve la industria de los debates en YouTube es el dinero. Entonces, si yo no les aporto followers, no van a debatir conmigo en la vida. Ahora, si yo qué sé, si Rocito, si Chonchi, yo qué sé, cómo se llaman las famosas ahora, Marichonchi, yo qué sé, si cualquier Marichonchi de estas que salen en Telecinco les dice, vamos a hacer un vídeo, pierden el culo por ir donde está la audiencia. Vamos, alguien dirá, sí, es que Gustavo Bueno hacía eso, Gustavo Bueno hacía eso por otras razones. Por otras razones. Esta gente lo hace por la pasta. Todo por la pasta. Entonces, dice, quizá aún manteniendo esas diferencias se podría generar algo decente dentro de esta selva llamada YouTube.
que es el debate por el debate y para el debate. O quizás sea algo imposible de hacer, es imposible, ya lo estoy diciendo. Porque nadie debate con alguien que tenga 30 seguidores y él tiene. Si él tiene 1000, no va a debatir con alguien de 30. Lo desconozco. ¿Qué le parece la idea? Debatir, dialogar, reflexionar y ser crítico. Es algo más necesario que nunca hoy mismo. Por cierto, que yo, por supuesto, que debato con gente que tiene muchos menos seguidores, hablo con ellos, pero porque me da la gana. Porque yo no estoy aquí para hacer negocios porque yo ya tengo un sueldo del Estado, que es una ventaja del Estado. Gracias al Estado no tengo que ir rebajándome y persiguiendo a youtubers célebres para tener más ingresos o ingresos que me permitan mantenerme. Y por eso yo puedo hablar de Fray Toribio Benavente de Motolinía y no estar ahí lamiéndole las suelas a Jordi Wild. Bien, continuemos. Noguera 30. Si algún día los buenistas deciden llevar la chorra fuera, será otro motivo para unirme a esa escuela de pensamiento. Dicks out for Gustavo. Cita el lema de la campaña Pro Harambe, el gorila muerto a tiros porque había secuestrado a un niño. Dicks out for Harambe. Bien. Albert Redneck. Vaya, vaya. Alguien que. Un yokel. Alguien que presume de ser un tío del campo, redneck. Bien, bueno, vamos a ver, un cogote rojo de estos que presumen de trabajar en el campo, vamos a ver, pero Albert será catalán. Troll no suena igual que Sabadell en español. Bueno, efectivamente, si usted se llama Albert, es muy probable que sea catalán o valenciano o algo así, y entonces evidentemente usted no pronunciará Sabadell, pronunciará Sabadell. Sabadell, con L, y no con L. Pero en España sí, siempre se ha dicho Sabadell. Voy a Sabadell, vamos. Esto ya no me lo puede dar el corde. Esto ya es cuestión de oído y habría que revisar películas, etc. Pero claro, si el actor es catalán, dirá Sabadell, por supuesto, dirá Sabadell. Dirá Sabadell. Con la palatal, Sabadell. Pero si el actor es de Murcia, pues dirá Sabadell. Habría que. Bueno, en fin. Pero que troll no suena, pues empezamos a decir troll, o como se diga en noruego. Vamos, que voy a seguir escribiéndolo con dos L's y voy a seguir usando el argumento de Sabadell. Hagamos una investigación sobre cómo pronuncian Sabadell los españoles que lo escriben con elle. Vamos a ver, a Benito Pérez Galdós no le podemos preguntar, pero podemos ver entrevistas de grandes escritores que escriban Sabadell a ver cómo lo pronuncian. Investiguemos. Javier Jaimez Díaz es como un taoísta occidental. Pues efectivamente, ese conservadurismo libertario que tanto choca a los izquierdistas autoritarios que no saben salir de ahí. Taoísmo, sí, escuela taoísta, pero no simplifiquemos y digamos que escuela ecléctica, que es una escuela de las 100 escuelas de pensamiento de los reinos combatientes chinos. Miguel Val, con una especie de ya una postal navideña, sí, una postal navideña de una virgen con mofletes sonrosados, imaginas como una especie de Christmas infantil, está muy bien. Me parece que su línea de pensamiento o sistema es el humanismo, al estilo del siglo XIV y XV, pero aggiornato a nuestros tiempos. Creo que entronca usted con Erasmo, Petrarca, Tomás Moro, Vives. Discúlpeme si yerro, no sé cómo puede temer errar si lo he dicho en muchísimos vídeos, en los vídeos de Petrarca, en los vídeos de Santo Tomás Moro, en los vídeos en los que defiendo el humanismo de una manera idéntica a aquella en la que lo hace Federica Monseñi. Federica Monseñi dice no al feminismo, humanismo, ni machismo ni feminismo, humanismo. Pues igual, yo tengo un vídeo que también defiende no el feminismo, sino el humanismo, como lo hacía Federica Monseñi antes del feminismo. Ella decía: si en España, tal como somos, hubiera un feminismo, el único modo de ser feminista que habría aquí sería el feminismo fascista. El feminismo fascista, que es lo que efectivamente al final ha pasado.
Nada de feminismo, nada. Humanismo, defensa del humanismo. Dice, discúlpeme si yerro, hombre, pues, pero me suena. Si ha visto los vídeos, no es que le suene, es que lo digo. Me suena usted a eso, lo cual me parece muy interesante. A mí también. Un saludo, pues, un saludo, Miguel del Val. Esto no sé si es una pastelería o algo así, porque dice, Lolomi, los deseos más dulces y tiene un caballo en llamas. Dice, la propia línea de pensamiento, está feita la cosa, vaya, es un gallego. Puede hacer otra encuesta para los del sistema de pensamiento. ¿En qué año conocieron al maestro? Se refiere a Gustavo Bueno, imagino. Y el resultado esperado no será antes o después de Cristo. Espero que después en todos los casos. Preciso algo más. Después de GH, que entiendo que es Gran Hermano. Esta gente dice que todos estos seguidores de Gustavo Bueno no existirían si no fuera porque Gustavo Bueno salió en Gran Hermano. Que él no buscaba el dinero, la pasta, pero en fin, descubrió esa vía y los Gustavo Buenistas pues han querido seguir con ello, yendo a hablar con Jordi Wild o con quien sea. Están en modo campaña, dice. Solo queda un determinado color. Bien, no hace tanto las pantallas fueron monocromas y verdes. Si solo queda, nada mejor que actualizar las pantallas de su vida al solo queda y a los de la rosa que se pasen a la Virtual Boy, entiendo que se refiere al PSOE. Y de la pantalla verde a Vox. Fracaso del creador de Game Boy. Gafas virtuales en monocroma rojo. Al parecer sí se pasó del maestro comunista a los seguidores que siguen otra línea. Cosas que pasan. No seguirán el consejo y en redes con pantallas retro iluminadas y a todo color. Los más pudientes con manzana. Se refiere a Apple, que es el carísimo ordenador de los pijos de izquierdas. Actualícense a la versión monocroma dilatada de 2.0. Muy bien, pero aquí no habla de mí, señor o señora Lolomi, los deseos más dulces. Poca promoción de su pastelería va a hacer con... Nombre inventado sin sentido. Dice, no ves sus vídeos, se refiere a Paloma Hernández Pájaro, Jacinta, porque su cara no te gusta. ¡No! No, todo, precisamente no veo los vídeos para no dejarme convencer por su físico. Tiene rasgos físicos de origen árabe y bereber. Es lo contrario a los youtubers Santa Olalla, rubio y con ojos azules. A quien sí he visto, porque habla de cosas que no son... ¡Viva la Inquisición! Pero luego al final uno ve que está plagiando a The Grace Tyson y no es admisible. No es admisible. O sea, ¿qué me estás llamando, racista o algo? Bueno, imagino que esto es irónico. Imagino que esto es irónico. José, así, a secas. Pensador, humanista e ilustrado. Pues bien, pero de esa ilustración que empieza con Pierre Bell, que dice, el próximo siglo, le hago la cita a mis alumnos. Seguramente tendrá más luces, o será el siglo de las luces, pero será más loco que los precedentes. Bueno, o sea, no se hacían ninguna ilusiones. Pierre Bell sobre el siglo de las luces. Anunciaba a finales del siglo XVII el siglo de las luces, pero decía, no, esto tampoco, o sea, hay muchas ilusiones de lo que va a ser esto. Javier Sevilla Soler, libre pensador. Bien. También es una definición válida. ¿Qué línea de libre pensador? Pienso con libertad. Víctor, sin más, como lo de José. Muy escéptico con los políticos. Y opuesto a todo pensamiento dogmático. También lo ha visto bien. Como no me veo capaz de ponerle una etiqueta, uso de forma aproximativa un concepto de Salvador Paniker cuando habla de retroprogresión. Mantener nuestra capacidad de innovación siendo al mismo tiempo conservadores cautelosos. Y entonces Juan E. con su foto de Aristóteles dice, ¿qué concepto interesante? ¿Dónde podría leer sobre esto? Hombre, tengo un vídeo. Tengo una serie de vídeos dedicados a la presentación y exposición del pensamiento y la obra de Salvador Paniker. Ahí podría verlos. Pero Víctor le recomienda Asimetrías de Salvador Paniker y varios resúmenes en internet. ¡El mío, por Dios! Fáciles de encontrar. Si lo menciono, pongo el enlace, se borra mi respuesta. Y entonces Juan E. con su foto de Aristóteles dice, Víctor, prefiero la fuente directa. ¿Pero qué le cuesta ver mis vídeos? Muchas gracias por nombrarla, y dice Diego Ariza, a los T.S. Eliot. Pero esto no sé si define mi ideología o lo de preferir la fuente directa. Carlos J.J.G., otro señor con barba. Mi apuesta es que usted es un señor muy de derechas, pero humanista. Otra vez que sale el humanismo. Otro que se ha enterado de qué va esto. Humanismo. Humanista por su formación y lecturas, lo cual le crea magníficos conflictos con cualquiera de los partidos a los que usted podría votar. Pues eso
se sabe de antemano. Eso se sabe de antemano, que si yo voto a un partido, tengo la misma fe que Pierre Bell con el siglo de las luces. Se sabe que al final nos va a dar por bueno. Y responde José Luis García Payero con una foto de Troy McClure de Los Simpsons. En las últimas autonómicas lo hizo a Vox, sí, es cierto. Y luego los puse a caldo. Tiene una serie, o sea, decía.